Bienvenidos a la cuarta entrega de estos especiales sobre TEDx Montevideo 2012. Durante estos cuatro programas hemos conocido a la mayoría de los oradores que participaron de esta edición. Quedan algunos oradores por conocer, que justamente serán los protagonistas de este último especial. Escreva uma carta sem remetente, só um necessário e se está contente. Tente lembrar quais eram os planos, se nada mudou com o passar dos anos, e me pergunte o que será do nosso amor. Larayararaya, larayararara, larayararara. Escreva pra mim sua latitude, que eu tento te achar no mapa mundi. Ponha um pouco de delicadeza no que escrever e onde quer que me esqueças. E eu te pergunto o que será do nosso amor. Larayararara, larayararaya, larayararaya. Se voltar atrás, ah, se eu pudesse voltar. Jorge Bafico es psicoanalista y docente del Instituto de Psicología Clínica. En su charla en TEDx Montevideo reflexionó conjuntamente con nosotros sobre el papel que juega la medicación y la sobremedicación en los niños y jóvenes. Estuvimos en su casa para charlar un poco sobre este tema. Bueno, muchas gracias Jorge Bafico por recibirnos en tu casa. No, por favor, es un gusto. Bien, mira Jorge, la idea un poco es ahora. Han pasado unos días desde TED y sí tenemos una experiencia ya global. Tenemos una experiencia del antes, del durante y del después. Me gustaría charlar contigo un poco de esta visión global de lo que fue la experiencia de TEDx Montevideo. Bien. Vamos a empezar por el inicio. Uh-huh. Sobre todo, ¿qué te parece si nos contás cuál era tu idea previa? Tu idea previa, vos ya tenías una experiencia en TEDx Montevideo. Sí. Entonces, esta vez, en esta edición, ¿cuál fue tu proceso de aproximación a la conferencia y a la charla? Fueron dos procesos diferentes. Yo tuve en el 2010, que fue la primera vez que se hizo TEDx acá en Montevideo, y estuve ahora en esta última. En la primera a mí me llamaron, me invitaron a participar, y un poco
con Carolina King llegamos a la idea de hablar del amor, o algo en relación al amor y de lo que yo podía hablar de eso. Y en esta segunda vez que participo, yo fui a la búsqueda, es decir, yo me presenté. Y para mí fue bastante gracioso porque en realidad yo venía de escribir un libro que era sobre asesinos seriales, que, digamos, de alguna manera estaba como, se había leído y había crítica, estaba en un buen momento y me parecía que estaba bueno poder hablar algo de eso, y esa fue la presentación. Pero cuando llegué a proponer la idea, en realidad yo empecé a pensar que TED se trataba de otra cosa. Me parece que TED tiene que ver con poder difundir algo y que haga carne en la gente, ¿no? Y a mí me venía dando vuelta el tema de la medicación. El problema de la medicación, porque es lo que yo veo con mis pacientes, ¿no? El costo-beneficio, una sociedad que está muy medicada en este tiempo, donde todo se resuelve con una pastilla, y sobre todo a nivel de niños. Pasa que yo no trabajo con niños. Yo no soy clínico infantil, yo trabajo con adultos. Sin embargo, yo escucho por el lado de los padres, por el lado de los colegios, esa problemática, sobre todo el déficit atencional. Entonces, cuando llegué, me estaban esperando con una idea y yo les dije, en realidad yo quiero hablar de otra cosa. Y creo que esto es lo que hay que hablar. Porque también algo que tal vez se hace patente en ese proceso es una manera de trabajar de TED, que es un diálogo. No es simplemente viene un conferencista y da su charla, sino que están todo el tiempo dialogando a ver si es esta la mejor manera de decir o es esto lo que hay que decir. Y ahí descubrieron que había otro tema. Sí, eso me pareció interesantísimo. Porque una vez que yo llevo el tema, también se enganchan con el tema y lo empiezan a pensar, lo empezamos a pensar entre todos. Y bueno, y día a día, semana a semana, lo fuimos elaborando para lograr un objetivo que era sobre todo tratar de que la gente entienda de que hay muchos niños medicados en Uruguay, mucho más que en el resto del mundo, que es una cosa bastante extraña. Y bueno, y de alguna forma, como que esa conferencia, el impacto tenía que ver con eso, que la gente se diera cuenta de lo que estaba pasando. Y para eso también, digamos, toda la producción de TED ayudó mucho. Es decir, me fue puliendo una cantidad de cosas y fue enfocando el tema quizás hacia un lugar que yo había pensado, pero que de repente no era el que yo pensaba básicamente. Claro, porque al hacer un tema sobre todo amplio, como el que planteaste vos, sí podríamos decir que lo que buscaste en la charla, más que solucionar el tema, que sería también muy grande, era la mejor manera de que se visualizara el problema, la problemática. Exacto. Que no era en sí toda. Claro. Explicaros un poco eso de cómo, en tu parecer, cómo es la problemática, no ya de la medicación ni de la retina, sino cómo se visualiza la problemática para Uruguay de la sobremedicación en niños. Claro. O sea, que no es un tema, además, como vos decís, directamente en el que vos estás trabajando. Claro, y eso también era un desafío para mí, ¿no? Es decir, yo también que puedo aprender de todo esto, ¿no? A mí, unos días antes de preparar, cuando preparo la idea, me encuentro con un estudio, con una tesis de doctorado, nada menos, de una doctora que está en el Servicio de Investigación del ANI, donde plantea que un 30% de los niños en Uruguay están medicados, cuando en el mundo hay entre un 5 y un 7%. Y es un estudio que está avalado por la universidad, es un estudio muy serio que se hizo en todo el país. Entonces, cuando yo me encuentro con eso, digo, bueno, acá está pasando algo grave, cuando además uno viene leyendo el tema de la medicación, ¿no? Sobre todo en todo el mundo, en Argentina, en Brasil, todo lo que está pasando. Y me parece que ese era un tema interesante y que justamente hace el espíritu de TED, ¿no? Es decir, yo lo he visto en muchas charlas, ¿no? Que se apunta un poco eso, ¿no? Que la gente entienda y piense dos veces antes de medicar a su hijo, que lo piense simplemente, porque a veces son historias que no se cuentan, problemas que no son tan importantes, pero que con la pastilla se callan, es decir, se aplastan. Y eso era un poco la idea, que la gente tome conciencia. Por supuesto, yo no puedo plantear una solución, ojalá la tuviera. Pero por lo menos que la gente tome conciencia de lo que está pasando. ¿Y qué es lo que está pasando? Hace poco, dos laboratorios mundialmente conocidos, muy famosos, fueron multados en miles de millones de euros porque su estrategia de venta era tan agresiva que en realidad inventaban enfermedades. A un laboratorio lo multaron con 1.780 millones de euros. Como para que se tenga una idea, el monto, las cifras, el dinero que corre en el mundo en relación a la farmacología.